Tras una hora de retraso por las inclemencias del tiempo, la lluvia dio un respiro y comenzó la tradicional procesión del traslado de la Virgen de la Antigua de su santuario a la Iglesia del Fuerte de San Francisco. El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, no quiso perderse este acto religioso previo a las ferias y fiestas que nos recuerda que ya están muy cerca. El traslado del día de hoy, pasado por agua, pues comienza la novena y comienza de otra manera también las fiestas de Guadalajara. Ya desde hoy y hasta prácticamente dentro de casi 3 semanas, pues hay numerosos actos festivos, tanto de carácter religioso como el que se celebra hoy o el día grande, el día 8 de septiembre, como numerosos actos lúdicos que, como es tradicional, pues se celebran en Guadalajara en el entorno de la fiesta de la Virgen de la Antigua. Las circunstancias meteorológicas no fueron un impedimento para que los vecinos de Guadalajara se acercaran a ver el tradicional traslado de la Virgen. Nos hemos arremangado, hemos cogido el paraguas y a ver si podemos acompañar a la Virgen un año más en su traslado al fuerte. Veremos a ver si nos deja ir, si no pues iremos con paraguas, como sea, pero esto es emocionante. Un año más de devoción a la Virgen y conmoción entre los fieles. Es un momento de tradición, llevamos muchísimos años vistiéndonos y el que salga la Virgen de su santuario habitual para ir a que toda la ciudad la visite en el fuerte, pues es un momento emocionante y sobre todo de tradición. Después de una larga espera ante la incertidumbre de si se iba a celebrar la procesión por la intensa lluvia, que cuando parecía que iba a remitir volvía a caer con más fuerza, finalmente muchas personas acompañaron a la patrona tapada bajo un plástico hasta el fuerte de San Francisco. La procesión fue mucho más rápida que en otras ocasiones y acompañada de menos gente por el mal tiempo. Desde hoy hasta el 7 de septiembre, todas las tardes a las 7:30 se rezará el novenario en la iglesia del fuerte. El 8 de septiembre será el día grande en el que el templo acogerá 2 eucaristías, la misa de las familias a las 8 de la mañana y la misa central presidida por el obispo a las 12 de la mañana. Por octava vez se celebra en Guadalajara el campamento de Canicross. Desde el 30 de agosto hasta el 1 de septiembre los niños podrán disfrutar de multitud de actividades junto a su mascota. Gracias al Club de Canicross de Guadalajara en colaboración con la Diputación Provincial y el Ayuntamiento. El objetivo de este campamento es concienciar a los niños en el cuidado, responsabilidad y educación de los perros y la iniciación en la práctica de Canicross. Intentamos a los niños inculcarle un poco más conocimientos específicos sobre los perros y que intenten verlo algo distinto a que no es un juguete más en casa. Lo que más aprenden es el tener un vínculo de afecto con la mascota como tal y aparte suelen tener mucho compañerismo luego entre ellos. Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el Parque de San Roque vivirán grandes experiencias junto a uno de sus mejores amigos. Paz y tranquilidad. Tranquilidad y alegría. Durante estos 3 días los niños van a aprender un montón de habilidades relacionadas con los perros, desde luego que son la pieza estrella de este campamento. Me gusta estar en contacto con los animales y poder aprender de ellos. Se puede venir con tu perro y no dejarle en casa solo. Este año se han inscrito 22 niños y niñas en el campamento de Canicross de Guadalajara. ¡Viva Canicross de Guadalajara! Horas antes de que los grupos llenasen de música la Fuente de la Niña, la organización del Festival Gigante ultimaba los últimos detalles del camping ubicado en la Avenida del Sol. Alrededor de 250 personas instalarán sus tiendas de campaña en este recinto con césped que pareció agradar a los primeros asistentes. Está genial, comparado con otros festivales que he ido aquí con el césped, la verdad que supongo que se estará mejor porque en otros festivales suelen poner arena y al final es un jaleo. Si bien en otros festivales es más cercana a lo que es el recinto de conciertos, sí veo que es una ubicación quizá más cómoda por el césped y por la, bueno, estar fuera de la ciudad, un poco apartada, y yo creo que va a estar muy bien. A diferencia del año pasado, cuando el camping se ubicó en el merendero de San Roque, en este 2017 la capacidad del recinto asciende hasta las 400 personas. Además, la organización ha establecido una línea regular de autobús que unirá el recinto con la Fuente de la Niña. Los ocupantes del camping tendrán acceso además a la piscina municipal de San Roque, aunque lógicamente el principal atractivo es el cartel del gigante.
El cartel que anuncian está genial, con Julián Maeso, Iván Ferreiro, Coque Maya. Me atrae sobre todo el cartel, que es un muy buen cartel por un precio bastante bueno para dos días. La localización es cercana a Madrid y en un buen recinto con acampada. Es muy interesante todos estos aspectos. El recinto del camping se cerrará el domingo a las 3 de la tarde. Sí, nos hemos venido a un camping, pero no para hablar del verano ni de las opciones para disfrutar del buen tiempo al aire libre. Queremos hablar de festivales, del nuestro, del Festival Gigante. Es el tercer año ya que venimos y porque tiene un encanto, es muy pequeñito, pero tiene mucho encanto. A diferencia de la masificación que encontramos en otras citas festivaleras, aquí disfrutamos de la música, pero a otro ritmo. Y digamos que ahora está la moda de los festivales, está muy saturada la mayoría de ellas, y este pues bueno, muy pequeñito, puedes ver los conciertos súper cerca, poquita gente, se mueve uno rápido, así que nos encanta, la verdad es que estamos todos los años, hemos salido encantados. Quizás no la mayoría de los que vienen a visitarnos, pero muchos optan por dormitar en el camping, opción que le da la cita, según ellos, mucho más encanto. Sobre todo para estar todos juntos, pues somos un grupo bastante grande, tenemos aquí 5, 6, 7 tiendas y sinceramente donde mejor nos lo pasamos es en el camping. Estás todo el día con tus amigos y pasándotelo muy bien. Al llegar, lo primero que hay que hacer es buscar un buen sitio, una buena sombra. Lo primero que hemos hecho es ver un poquito cómo estaban situadas todas las tiendas, ver dónde había sombra sobre todo, pues ahora en verano es, bueno, creo que es lo primordial. O mejor dicho, lo primero que hay que hacer es... abrirse una cerveza. Luego monta la tienda, colchón y a funcionar ya, ya está hecho, todo hecho. La mayoría de las personas con las que hemos hablado repiten, pero como en todo, siempre hay alguien que se estrena. Me dijo un amigo, me enseñó el cartel, me dijo que yo, ¿vamos? Y yo, venga, y ya está, la verdad que fue así de rápido y fácil. Me convenció el cartel, el precio, digo, Guadalajara, que está en la de Madrid, y es que no había motivos para decir que no. Muchos pensarán que la opción de acampar no es la mejor por eso de las distancias, pero ellos lo tienen todo controlado. Cada media hora pasa y desde las 5 de la tarde a las 5 de la mañana, así que bastante bien, la verdad. Aunque esté lejos, está muy bien. Con sus indicaciones nos trasladamos a la zona de conciertos. Todavía es pronto, pero poco a poco el ambiente va aumentando. Hemos pensado venir antes porque no haya mucha gente y ya ir a beber. Es para entrar al festival en tono. Como sigamos igual, seguiremos viendo mucho más años. Los primeros en actuar también tienen su público y quizás la mayor de las responsabilidades. Somos conscientes de que tenemos la hora en que la gente va entrando, entonces... tenemos el típico show de enganchar a los que estén aquí abajo, pero que a la vez los que vayan entrando digan, hey, ¿qué pasa ahí? Lo hemos preparado todo. Este festival, aparte más cercano, yo creo que es más personal. Todavía no ha llegado el punto este de que se pone todo muy loco. A mí me gusta que se acabe un grupo y tener la oportunidad de ir a ver a otro, no tener que estar eligiendo, ¿veo a este o veo al otro? El cartel de nuestro festival convence, seduce, gusta. Siempre, este año yo creo que en especial más que los anteriores, yo creo que sí, siempre es un poco también por el ambiente, por venir con amigos, pero el cartel de este año la verdad es que sí que ha ayudado un poco. Eso sí, muchos vienen a ver a grupos muy concretos. Yo en concreto vengo a ver a León Benavente, porque en directo lo petan. El principal que vengo yo a ver es a Iván Ferreiro, un poco luego ya improviso. Yo quiero ver otra vez de nuevo a Fuel Fandango, que me dejó muy buen sabor de boca después de verles este año en Rock Festival. Hoy queremos ver aquí a Niños Mutantes y a Fuel Fandango también. La programación la llevan estudiada, no cabe la posibilidad de perderse nada. A mí de Pedro me gusta un montón y a las 8:15 hay que estar ahí. Siempre tienes tus grupos ahí como marcados, pero... cedemos fácilmente nosotros, nos gusta todo. Sin embargo, el gigante no solo consiste en venir a escuchar lo conocido, hay que dejarse sorprender. Sí, lo bueno que tiene el festival es que vas conociendo grupos nuevos y pues es eso, durante el año ya los sigues escuchando y la verdad es que
es verdad, al final que escuchas los 40 principales y no salen estos grupos pequeños. Están, la verdad es que está muy chulo. Dejarse sorprender desde el principio, desde que se entra en el recinto, porque como no, aquí se recibe ya con música. Como hay veces que hay colas o estás impaciente esperando que te toque el turno para, pues no sé, pues para canjear o cargar la pulsera para el dinero, esperando con alguien que has quedado, pues bueno, el hecho de que haya música y de bienvenida, pues puede ser un buen aliciente también para estar esperando a algo. Otra de las razones que atrae al público es el precio. Las vacaciones han ido apurando nuestros bolsillos. Como la experiencia que tenemos de otros festivales, que no nos pasamos la vida yendo a festivales, pero en relación a otros que hemos estado este año, es más barato que en otros que hemos estado. Y la verdad es que se agradece, tanto porque también la entrada, cuando nos enteramos del abono, que salió el precio reducido, nos pareció muy barato y apostamos por cogerlo, y luego aquí para tomar algo y comer también me parece que es más barato que en otros. Y sí, todo esto hace que disfrutemos, pero es septiembre, así que con cierta melancolía. Este parece que sí, es como ya un poco de tristeza, ya cuando se acerca el gigante, es verdad, que es como que el verano se terminó. Sí, yo creo que sí, es el que cierra. Lo prometido es deuda, cada vez más y más gente. Ya se sabe, las tardes son de siesta y las noches de fiesta. Yo he venido a las 7 y cuarto a ver los Coronas y la verdad que era mi grupo favorito y ahora vienen los Bolivianos, o sea que música a tope y buenos grupos. Sí, quedan muchas noches, sobre todo hasta las 4 de la mañana de aquí no nos vamos, fijo. Las expectativas son muy altas. Espero aguantar hasta las 4, hasta las 5 y lo que me echen. 48 horas de música y buen rollo, mañana, tarde y noche. Estupendo, está muy bien organizado y hay unos grupazos increíbles, la verdad es que muy bien, estoy encantada. Lo tengo estructurado todo para no perderme nada, porque como me pierdo una música, una canción, me voy con un disgusto. Así hasta que el cuerpo aguante. Tomen nota, comienza la cuenta atrás para el año que viene. No se pierdan la oportunidad de vivirlo, sentirlo y disfrutarlo al estilo gigante. Muy, 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 muy buenas noches, Guadalajara, ¿qué tal? Venimos con ganas de darlo todo. Creo que es la primera vez que estamos en Guadalajara City. Con lo cual queremos dejar una buena huella aquí. ¿Sabéis? Hay un sitio donde podemos ir siempre a desahogarnos de todo lo que nos pasa. Dedicado a nuestra ciudad, Barcelona, allí donde solíamos gritar. Años antes de este ahora sin edad.
Barcelona. El festival gigante inundó de música las calles de Guadalajara. Un año más, el evento musical de la capital apostó por sacar la música más allá de la Fuente de la Niña. Lo que crees.
Así, desde las 12 del mediodía, la Plaza de Santo Domingo fue el escenario de tres conciertos de la mano de Yo Estratosférico, Desvariados y Julieta 21. Conciertos que fueron seguidos por cientos de personas de la capital y también de fuera de la provincia, todos encantados con esta iniciativa. Hombre, pues está guay, porque para la gente que no vamos al concierto, por ejemplo, por los enanos, pues está muy chulo poder aprovechar durante el día, ¿no? Y poder venir a ver conciertos también. Me parece fantástico todo lo que se ha involucrado en la ciudad, es genial. Muy bien, hace falta más eventos como este a la semana. Pues una experiencia genial, es increíble, ha sido gusto, los festivales tendrían que ser así. Me encanta, tiene que la gente tiene que hacerse publicarse de alguna forma. A mí me gusta porque es una alternativa diferente a lo que es estar cerrado en el festival, y luego me parece guay también porque el festival, la música le da algo a la ciudad, a donde va. La gente que no va al festival también tiene oportunidad de ver conciertos y de ver a grupos profesionales, y eso está muy bien. Se nota el ambiente, que es distinto al de otro sábado normal en Guadalajara, ¿no? No tiene nada que ver. Está muy bien, y además está guay también que sean grupos de Guada, ¿no? Porque así que también conocemos un poco a la gente que toca por aquí música. Joder, muchísimo. Nada que ver. ¿Es la primera vez que vienes al festival? ¿Sí? No, es la segunda vez. Vine hace 2 años y me gustó mucho y he decidido volver porque mola mucho, es un festival muy guay. Todos, desde 2014, 2015, 2016 y este. Todos los festivales he venido aquí, es algo sagrado. ¿Y a la pequeña le está gustando? ¿Te gusta, Juli? Sí. ¿Te vas a quedar a todos los conciertos? Sí, claro, hay que ir por la mañana y por la tarde, hay que disfrutar del festival como debe ser. Hombre, claro, aquí nos vamos a quedar toda la noche. Esta noche a continuar con la fiesta, a ver si hace un poquito menos de frío que ayer, porque acabamos pasando las canutas, pero bien. Pero la fiesta no terminó cuando cesó la música en Santo Domingo, sino que se trasladó a diferentes puntos de la capital, como la Plaza del General Prim, la de López de Haro o el Horno de San Gil. Escenarios improvisados para que algunos de los mejores DJs del panorama nacional hicieran las delicias de los guadalajareños. ¿Es la primera vez que venís aquí al Festival Gigante? Sí. ¿Y qué os está pareciendo eso de que el festival salga a la calle? Pues justo lo estábamos hablando ahora, que es increíble cómo está la ciudad llena de gente tocando, pinchando, buen ambiente. Una pasada, muy bien. El festival está de puta madre, muy bien organizado, es la hostia. Hay un ambientazo por la tarde y luego por la noche ya nos ponemos como ratas. Me parece genial porque además es uno de los días que más gente hay en Guadalajara y es una gozada. Se nota el diferente ambiente a otros sábados, ¿eh? Sí, da gusto ir por aquí, por una plaza, por la calle, hay gente por todos lados. Es una pasada, muy chulo, me encanta. Música de calidad para no parar de bailar antes de que, ya por la noche, la Fuente de la Niña acogiera la última jornada del Festival Gigante.
chope. Alrededor de 300 personas se dejaron arrastrar por la música y el baile en la masterclass de Zumba de este sábado en la Plaza Mayor. Una forma ideal de mantener el cuerpo en forma a través de ritmos latinos, como la salsa, la cumbia o el merengue. Una iniciativa que vivía en este verano de 2017 su tercera edición y, como siempre, con un carácter solidario, en este caso, la lucha contra el cáncer. Fitness Project, Sportland, que es el nombre comercial, pues siempre hacemos eventos todos los años de carácter benéfico. Entonces, bueno, como nos atañe siempre, siempre tenemos cerca la enfermedad del cáncer, pues esta es la tercera iniciativa que hacemos a favor de la investigación contra el cáncer. Entonces, bueno, es muy sencillo, concienciamos mucho a la sociedad de que haciendo deporte también echen una mano, ayuden un poquito en esta iniciativa y ya lo estáis viendo que tiene una aceptación impresionante. Corral subrayaba el hecho de que este deporte es válido para casi todas las edades y todos los sexos. Aparte es una actividad aeróbica, tiene un poquito de impacto, si es verdad que a lo mejor alguna persona no puede hacerla, pero el umbral de edad, desde Zumba Kids para los más pequeñitos, hasta adultos, personas mayores, ajustando su ritmo, pueden hacerlo. ¡Ánimo! Algo que corroboraban algunos de los participantes. Puede ir cualquiera. Cualquier persona. Ay, por ejemplo, en mi clase donde voy, hay un hombre de 68 años. Hay de todo, puede ser de todo. Además, bastaba con echar un vistazo a los asistentes a esta masterclass, que no dejaron de bailar al son de la música y siguiendo las indicaciones de 5 monitores. Escuchando a algunos de los participantes, sin duda la iniciativa fue todo un éxito. Está súper bien porque la gente se apunta, un montón de gente, y está súper bien porque si quieres colaborar, colaboras, si quieres bailar, bailas, puede bailar todo el mundo que quiera. Es muy buena idea, la verdad, y espero que se repita muchos más años. Muy bien, me parece la iniciativa, la lucha contra el cáncer. Me parece muy buena la iniciativa, porque todo lo que sea bailar y divertirse es lo mejor que hay. Viendo la pasión que mostraban los participantes en sus bailes, nos quedaba una duda por resolver. ¿Qué es lo que tiene el Zumba que gusta tanto? Que te da mucha vitalidad, mucha alegría.
María. Y si te duelen los huesos, es lo mejor. Gracias. Muchas gracias a ti. Corazón, corazón, corazón.
buenas noches. Muy, muy buenas noches. Hoy en San Roque, más ambiente de lo habitual. ¿Adivinan por qué? Toca Fiesta del Agua, cierre de temporada en la piscina municipal. Yo creo que no hay un verano sin agua, ¿no? Un niño sin agua en verano es imposible. Con lo cual yo creo que es un buen colofón del cierre de la piscina. Cierre en el que los protagonistas son ellos, los pequeños de la casa. Es muy divertido, te lo pasas muy bien y no siempre tienes la oportunidad de venir a una piscina con hinchables de agua. Hinchables y juegos que les hacen disfrutar al máximo. Sí, es muy divertido, pero cuando sales el agua está muy fría, es lo único malo. Aquí hay muchos amigos, entonces nos lo pasamos mejor. Y encima también aquí puedes jugar con ellos, no es como en el cole que no podéis hablar ni nada. Los toboganes, pues como resbalan tanto, pues esto como que son más divertidos, son como que mucha aventura. Aventura que ninguno quiere perderse, hay que probarlo todo. ¿En qué os habéis montado aquí? ¿En qué atracciones? En todas ya. Sí. Son muy chulas todas. Sí. Pero las que más molan son las de los toboganes grandes porque así mola más. No hay que perder ni un minuto. La cola se lleva mejor con los reencuentros. Pasamos muy bien porque aparte estamos aquí con nuestras amigas de natación y bueno y... Después de verano separadas pues... Pues sí, aquí es como que nos encontramos un poco. Eso sí, con el pensamiento de que se acaba lo bueno, se acaban las vacaciones. Y empezamos este lunes, es uno de los días que queda de la piscina municipal, así que es una buena forma también de despedirla. Mientras ellos se divierten, a los padres les toca observar desde la barrera. Cada uno lo lleva como puede. Los padres esperamos aquí a la sombra y ahora nos tomamos una cerveza. No lo llevan mal, pero a muchos les hubiese gustado tener menos edad. Yo lo que siento es no poder tener menos años y poder tirarme de uno de ellos, que sería ideal. Tendrían que hacer un día para que los abuelos y las abuelas y los papás nos pudiéramos tirar en uno de ellos. Sería genial. Lo propongo al ayuntamiento. La piscina cierra, pero lo bueno en Guadalajara está por llegar. Volvemos a la rutina, sí, pero con fiestas. ¿Hay mejor forma de empezar? Esta celebración no ha sido más que el preludio de lo que está por llegar. De nuevo, los guadalajareños han querido acompañar a su patrona, la Virgen de la Antigua, en su tradicional ofrenda floral. En este día en el que la patrona recibe el cariño de todos los fieles de la ciudad en forma de ramos de flores. El primero en ofrecer el ramo a la Virgen ha sido el alcalde de Guadalajara, que a través de las palabras que le ha dedicado, le ha pedido que vele por todos los ciudadanos en estas fiestas, para que disfruten y todo transcurra con normalidad. También le ha pedido que ayude a combatir el terrorismo internacional que estamos viviendo estos últimos años. Las cofradías como la de la Virgen de la Antigua no han faltado a esta cita tan especial con la patrona.
Pues hombre, es un momento muy bonito porque es un momento en el que la gente de Guadalajara, los ciudadanos de Guadalajara, demuestran el amor que tienen por su patrona y, como en todas las ciudades de España, en su ofrenda floral, de demostrarle su cariño ofreciéndole, aunque sea un simple, una simple flor. Venimos de la cofradía de Jesús el Nazareno, pero tocamos en la banda de cornetas y tambores. Estoy estudiando una oposición, a ver si, aparte del esfuerzo que se hace durante todo el año, también ella puede prestarme la ayuda para aprobar. Todos han querido ofrecer su ramo a la Virgen de la Antigua, instituciones, autoridades políticas, asociaciones culturales, juveniles, vecinales y deportivas. Todo el mundo tenga salud y que a partir de ahí, pues bueno, todo venga bien esta temporada y que alcancemos los objetivos propuestos. Y cómo no, los más pequeños de la casa también se han acercado a pedir sus deseos a la Virgen. Es que ahora que mi padre, como está un poquito malo, pues que se recupere. Pues lo mismo, porque somos hermanos. Que haya paz en todo el mundo. Tampoco nos podíamos olvidar de las peñas, uno de los pilares fundamentales que se encarga de animar estas fiestas y ferias de Guadalajara. Para hacer la ofrenda a la Virgen en representación de nuestra peña. Pues que salgan todas las ferias bien, que nos dé a todos unos días buenos, sin lluvias y sin problemas, y que disfrutemos al máximo. Trabajo, esfuerzo, orgullo y alegría para todos los creyentes. Muy emotivo porque esto es pues ya la cumbre, la terminación, y después de todos los preparativos y todo lo que hemos estado haciendo, pues ya esto es casi el final. Salud, porque lo necesito. Y lo demás, y también pues para España y para todo, que nos ayude, que falta nos hace. Es venir y poder hacer la ofrenda representando además al grupo con el que vengo, que es el Palacio de la Cotilla, pues para mí es un orgullo y es un honor, ¿no? Poder venir y ofrecer a la patrona lo que durante todo el año sentimos, pues ofrecérselo el día de antes de su fiesta grande, claro. De tradición y devoción, y yo pues siempre pido que todo el mundo sea buena persona y que lo que sentimos estos días de fiesta y de querer estar todo el mundo juntos, pues que se extienda durante todo el año. Los que quisieron llevarse un recuerdo de la Virgen de la Antigua también tuvieron la oportunidad. Pues mira, aquí todo lo de la Virgen. Lo que busques, hay llaveros, hay de todo, pero todo lleva la Virgen. Para cerrar este emotivo momento de ferias, la ofrenda terminó con una salve. Todos quisieron inmortalizar este momento. La Virgen de la Antigua ya está decorada y adornada con sus flores, preparada para su día grande, en el que los alcarreños la acompañarán a su santuario original. El Teatro Auditorio Buero Vallejo estrena temporada con uno de los actos más significativos para la capital, el pregón oficial de las ferias y fiestas. El punto de partida de todas las fiestas. Momento que junto a la procesión de la Virgen de la Antigua marca el inicio de la Semana Grande de Guadalajara y del que cada vez participa más gente. Me gusta mucho y quiero participar de toda la inquietud de acá de los de Guadalajara, de los artistas, de los que se van a presentar y de todas las autoridades que dan realce a esta fecha tan importante, que se trata de la patrona de Guadalajara, que es la Virgen de la Antigua. Unas fiestas que para cada cual significan una cosa: semana de devoción, de diversión o el inicio de una nueva etapa para poner el punto final al verano. Las ferias y las fiestas hay que vivirlas siempre a tope, para quitarte el estrés, las cosas y todo y empezar el nuevo curso laboral a tope. Un ambiente que se vive de manera diferente, y eso lo saben los que han estado al otro lado siendo peñistas y disfrutando de esta semana a pie de calle.
He sido peñistas y nos ha gustado más la otra fiesta. Ya cuando pasas la barrera, pues nos venimos a estas y es la primera vez a ver qué tal está. Con el tiempo la historia cambia y las fiestas de Guadalajara se viven desde otro lado, aunque con añoranza. Las peñas, los conciertos, en fin, de todo. Ahora que tenemos chicos, pues disfrutamos de los cabezudos, disfrutamos de las cosas para los niños y luego los vermús. Este año el encargado de abrir el inicio de las fiestas será el periodista Antonio Herraiz, quien no se olvidó en su discurso de aquello que caracteriza a la ciudad, a la provincia, de sus gentes, de todos los que a lo largo de la historia han hecho por poner en el mapa a la que, haciendo uso de tópicos, parece la eterna olvidada. Discurso con cariño para su gente, haciendo gala en su discurso del guadalajareñismo y evocando sus mejores recuerdos. Ahora toca coger el programa de fiestas y exprimirlo hasta la última gota. El paso del tiempo y las circunstancias de cada uno hacen que se tenga que cambiar las verbenas nocturnas hasta altas horas por la centenaria comparsa de gigantes y cabezudos. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a acabar corriendo, como hiciera siendo niño, delante del mañico o del bandolero y contemplando, mirando hacia arriba, a la princesa de Éboli, al chino y a Moctezuma y la india Malinche? ¿Quién me iba a decir que iba a dejar de alargar la noche hasta llegar al encierro e interesarme por los títeres y el teatro infantil en el Palacio de Infantado? Cambiar el festival gigante de noche por el de día en Santo Domingo y encima sin llegar a Bardales. Si Antonio Herraiz fue bien acogido por sus paisanos, también pudo presumir de tener el apoyo incondicional de su propia familia. Mando un beso a mi tío porque es el pregonero de las fiestas y un beso a todos. Por cierto, que también tuvimos visitantes extranjeros. Cierto es que vienen por la fiesta, pero su presencia se agradece igualmente. Queremos disfrutar fiestas, claro, por el concierto y no sabemos que habrá otra cosa. Por el pregonero, por el concierto, por el ambiente de la feria, por el calor de las peñas o simplemente como excusa para pasar unas horas con amigos. Sea como sea, las ferias y fiestas de Guadalajara ya han empezado y este año lo han hecho al ritmo de Frank Sinatra de la mano de Uma Big Band. Ellos fueron los encargados de poner el broche final al inicio de nuestras fiestas.